Querido Alberto, ya tenemos el enlace telefónico con Patricia Mayorga, que a quien le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que sabemos, Patricia, que pues no solamente que tienes todo el contexto de lo que ha estado sucediendo en la Sierra Tarahumara, de todo lo que has, la cobertura que has hecho y que te has visto obligada incluso a salir de ahí, de este estado, de este país, por cuestiones de amenazas y demás. Patricia, pues una tragedia tremenda estos dos sacerdotes que sabemos que tú también los conocías. Así que, sin más, Patricia, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias, Ernesto. Buen día, Beto, también. Buen día a toda su audiencia. Gracias a ustedes. Gracias, Pati. Buenos días. Se ha publicado ya mucho lo que sucedió con estos dos sacerdotes jesuitas. Tú has reporteado esa región y otras en Raichali y también para la revista Proceso. ¿Qué tan difícil es la vida para la población, sobre todo la población indígena, Patti, en esa zona de la Sierra Tarahumara? Danos un poco de contexto. Bueno, es una zona geográficamente accidentada, ¿no? Es difícil, de difícil acceso y demás, ¿no? Pero la gente allá, sobre todo las comunidades indígenas, están acostumbradas, ¿no? A vivir en ese contexto geográfico, una sierra que padece de mucha sequía histórica, ¿no? Y que han aprendido a sortear, ¿no? Estamos hablando de cuatro etnias indígenas que son seminómadas, ¿no? Es decir, van siempre, están acostumbradas como a la movilidad, según los ciclos agrícolas, ¿no? Y son comunidades que están acostumbradas a resistir, pero de unos, no sé, 12 años a la fecha, han enfrentado un recrudecimiento de la violencia. Bueno, también es una zona donde la siembra de droga, sobre todo marihuana, amapola, es histórica, ¿no? Ya tiene décadas, no sé, más de 50 años. Entonces, ha estado como muy normalizado, ¿no? Pero les decía, como de 12 años a la fecha, se incrementó mucho la violencia, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, a partir de 2008 con la masacre de Creel, ya se veía venir como toda una ola de violencia en agosto de 2008, pero cuando llega César Duarte al poder, con la promesa de campaña de recuperar la paz, ¿no? Veníamos de un gobierno muy, muy violento, el de Reyes Baeza, sobre todo en Juárez y la capital de Chihuahua y zonas más urbanas donde la violencia se ve más. Y ahí se habla, ya hay reportajes, hay documentos que se habla de un pacto, ¿no? Para que esto ya no sucediera, un pacto con los grupos delictivos, y hay como un efecto cucaracha a la sierra, ¿no? Desde ahí empieza la disputa feroz, o sea, muy, muy feroz entre cárteles de la droga para posicionarse no solo como de la compra y trasiego de droga, sino de ocupar espacios, ocupar territorio para la siembra, de controlar a gente, de obligarla a indígenas, no indígenas, de obligarlas a sembrar droga o a cuidarles en sus terrenos ganado robado, ¿no? Etcétera. Como del 2000, más o menos 12, 13, 14, empieza a notarse más que las direcciones de seguridad pública en la Tarahumara, de municipios de la Tarahumara, estaban siendo ocupadas por personajes que pertenecían o que pertenecen a estos grupos delictivos, ¿no? O carteles. Y luego también las direcciones de obras públicas, por aquello del control de caminos y comunicaciones. Eso fue muy... Bueno, me tocó documentarlo de la mano de comunidades, sobre todo indígenas, que tienen muy claro el panorama, ¿no? Y tienen muy claro cómo se mueve todo. Hubo masacres horribles, hubo desapariciones, pero no se ven tanto porque, bueno, ya no hay prensa como la hay en Juárez, en Chihuahua, ¿no? Yeah. Y desde entonces no ha parado el desplazamiento en diferentes regiones y con diferentes personajes que tienen, entre comillas, el control del territorio, ¿no? Yeah. Pero desde el 2016-17 se empezó a ver un fenómeno muy recurrente de incendios, ¿no? Incendios del bosque,
provocados. Se talaban los árboles y provocan el incendio como para justificar la pérdida de los árboles, ¿no? Y así fue escalando, todo el gobierno de Corral así fue, y en diferentes regiones se comportó diferente. En el municipio de Urique, donde ocurre lo de los sacerdotes jesuitas, el exdirector de Forestal del gobierno pasado reconoce que durante 4 o 5 años no hubo programa de deforestación, ¿no? O sea, no, porque no lo permitió el líder delictivo. O sea, que en este caso estamos hablando de Noriel Portillo, el Checo. Esto está documentado en reportaje. Y porque, no, pues no, porque no lo permitió, ¿no? O sea, igual no hubo la tala que hubo en Bocoy, en Huachoche, en Guadalupe Calvo, toda esta devastación, pero fue por la decisión de él, ¿no? No, porque no permitía entrar al territorio, se fue adueñando de más extensión del territorio y bueno, para la siembra de droga, ¿no? Y a la par, en la sierra, fue creciendo el negocio de la tala, pues de la tala ilegal de todo, ¿no? Al grado de que el año pasado la secretaria de Semarnat y el mismo gobierno estatal pasado reconocieron que hay lavado de dinero en la tala de Chihuahua, ¿no? Y de otros estados del país. Pero bueno, en este caso de Chihuahua, y está imparable. O sea, la tala ahorita es el nuevo negocio, ¿no? Y esto te habla de que ya no podemos hablar solo del crimen organizado o del narcotráfico, porque ya hay una colusión, ¿no? O sea, ya hay ya hay muchos personajes, no es tan simple como para entenderlo y encontrar una solución. Hay complicidades de empresas extractivistas, de las mismas, de la protección de las autoridades de todos los niveles, porque personajes como el Checo, ahí en toda la sierra, que se conoce, ¿no? Donde viven, dónde están, o sea, todo el mundo los conoce. Él es uno de los más buscados, ¿no? Está acusado de múltiples homicidios. Y cada vez que ocurre algo como lo que está ocurriendo ahora, las autoridades sí lo nombran y lo señalan con nombre y apellido y con apodo como responsable, ¿no? Pero a la fecha pues sigue viviendo libre, tranquilo, ¿no? Y más o menos esa es la composición ahora de la Tarahumara, que también ahí se apoderan de la venta clandestina de alcohol, cobran cuotas hasta los que van a vender, no sé, otros proveedores de chatarra o de comida que llevan a los súper, ¿no? De la sierra o a las tiendas. Está muy fuerte. Esa zona y Baborigame. Baborigame está en el Triángulo Dorado, colinda con Sinaloa, y ahí está también terrible, o sea, está escalando. Y ahí sí también está documentado en reportajes y de la mano siempre como de la gente de allá, es porque está entrando al Triángulo Dorado, que es la tierra histórica del cártel de Sinaloa, está entrando otro cártel, que es el Jalisco Nueva Generación, y hay una lucha feroz, ¿no? Otra vez, o sea, le llaman allá guerra, ha habido guerras de 13 días, ¿no? O de más, y particularmente de junio del año pasado, que fueron las elecciones, pero así inmediatamente empezó otra vez. De por sí ya estaba violento, pero mucho más, ¿no? O sea, que no para, y hay muchísimas comunidades desplazadas, ¿no? Y bueno, eso es más o menos el panorama que hay. Ya, gracias, Patricia. Leonardo, tienes un WhatsApp, viejo, puedes revisar, por favor. Patricia, ¿puedes platicarle a la audiencia, platicarnos, compartirnos este papel que tenían, este trabajo que hacían, pues el padre Javier y el padre Joaquín, que pues ha generado realmente una tremenda conmoción y bueno, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero tenían un vínculo muy estrecho este padre Javier, conocido como el Gallo, como le decían allá, o el Morita también, ¿no? Si pudieras platicarnos, porque además pues da muchísima indignación, además, pues personas pues octogenarias prácticamente y que se den este tipo de situaciones es verdaderamente tremendo. Se sabe desde hace ya muchos años
pues que este hombre es el que controla esta región de ahí, el que hacías mención, José Noriel Portillo, alias El Chueco, por ahí tenemos una imagen de él, es esta precisamente, y que bueno, pues finalmente pues se dará una búsqueda furtiva, pero si puedes platicarnos el papel que tenían estos, pues la misión jesuita ahí y el papel que hacían estos padres. Bueno, sí, la presencia de los jesuitas y también de una parte de los diocesanos ha sido fundamental en la Tarahumara, ¿no? También para hacer frente a todo lo que han vivido, incluso la violencia, ¿no? El padre Gallo era un ícono, ¿no? En la Tarahumara. Trabajó de la mano, no sé, de varios clérigos de la Tarahumara, icónicos también. Que se formaron como en la teología de la liberación, que tienen esta conciencia social muy profunda y donde, bueno, yo puedo decirlo, donde recuperan la fe en la iglesia, ¿no? O la fe. Sí. Porque la forma de trabajar es, o sea, daban todo, ¿no? Desde bajar barrancas por algún, ellos y algunas religiosas que también han sido desplazadas, pero bajar barrancas para subir a alguna persona quemada o algún enfermo, dar ruedas de prensa para denunciar así con todas sus letras la tala. Eso ocurrió en 2017. Hoy día una rueda de prensa y estuvo el padre Gallo y otros sacerdotes, ¿no? Donde estuvieron, o sea, siempre están como en la constante denuncia, análisis, qué pasa, haciendo redes, ¿no? Para que la gente de allá no la pase tan mal. Y no eran como curas nada más de sacristía, que claro, pues hacían su trabajo dentro de sus iglesias, pero tenían mucho trabajo fuera, ¿no? El padre Morita, el padre Joaquín Mora, era un poco más introvertido que el Gallo. El Gallo era así, introvertido, alegre, siempre era, andaba feliz, o sea, cotorreando feliz, ¿no? Tenía ahijados por toda la sierra, o sea, muy querido, y el padre Morita también por su carácter un poco más introvertido, pero siempre, siempre cercano a la gente, ¿no? Y siempre ahí, siempre en las reuniones donde se discutía, no se escuchaba a las víctimas, a las comunidades indígenas sobre todo, eran muy, muy de comunidades indígenas y como muy impregnados, ¿no? En estas culturas, Y bueno, son parte también de un sector de la iglesia que aún, hasta antier, era de los pocos que estaba llegando a lugares donde ya otros sectores no llegan, incluso donde no se les permite llegar a veces ni a maestros o ni a médicos, ¿no? Claro, los que tienen permiso así como de facto y recorren la sierra en camionetas y todo son las mineras y otras empresas extractivistas. Otras empresas extractivistas que no es, y bueno, las que compran y venden madera, pero a partir de y era como una posibilidad de llegar pues ayuda humanitaria o un poco de esperanza, ¿no? A las comunidades más alejadas, pero te digo, a partir de antier, porque ahora no sé qué va a suceder, ¿no? O sea, no sé de qué manera cambie esto la dinámica, ojalá que sea para bien. Pero por lo pronto, pues la gente estaba, de por sí había miedo, de por sí ya se veía venir que esta embestida, o no sé si llamarla embestida, o que ya no estaban siendo intocables, ¿no? Sacerdotes religiosos, ya había algunos indicios, pero sí te digo, no sé ahora qué vaya a suceder, porque el perfil de los dos era demasiado alto, pegó demasiado duro en la Tarahumara. Las redes sociales, la gente de acá están, o sea, todo, ¿no? Incluso sacerdotes saliendo a decir, a condenar muy duro y a hablar muy fuerte, ¿no? Sacerdotes, no solo jesuitas, sino los que comparten la Tarahumara. Y hay mucho miedo. O sea, también ahorita hay gente que ya empieza a salir. Y porque también ocurre, junto con ellos, pues asesinan a otra persona que al parecer era un guía turista que tenía como 40 años trabajando también en la Tarahumara y desaparecen los cuerpos, ¿no? O sea, porque sí da la sensación de que son como dueños, ¿no? Y previo a eso habían secuestrado,
privado de la libertad a otras 4 personas, entre ellos una mujer y un menor de edad, ¿no? Entonces es como este mecanismo del terror muy fuerte, pero que ya hayan tocado a la iglesia, y no porque sean religiosos la iglesia o algo, sino porque eran personajes muy cercanos y con una autoridad moral muy fuerte, ¿no? Y que sí, estaban como un poco blindados, pues, por décadas, ¿no? Pero sí, eran ellos, ¿no? Derechos humanistas, luchadores, aguerridos, y alegres, ¿no? O sea, eran, no sé si se les da. Un par de preguntas, Pati. Estos dos sacerdotes, los padres Javier y Joaquín, para que quede, para tratar de ubicar un poco más, vivían en esas comunidades y tenían décadas viviendo allí, es mi primera pregunta. Y la segunda, Pati, efectivamente tienes razón al momento que dices que ya se cerraba un límite al momento de cometer este crimen en contra de dos personas que pues eran muy queridos en la comunidad. Sin embargo, yo tengo la inquietud, dada el contexto de altísimo riesgo que viven todas las personas en esa región. ¿Tienen noticias ustedes en Raichali de si habían estos sacerdotes incomodado a algún grupo, al grupo este encabezado por el Chueco, y habían sido objeto de alguna amenaza, o esto pues ocurrió, ahora sí que como la versión que se conoce hasta ahora, que iban persiguiendo a un guía de turistas, y los asesinaron por defenderlo, Pati? Que yo sepa, no había amenazas, y casi estoy segura que no. O sea, los sacerdotes pues haciendo trabajo, digo, con la gente y eso, pero sabes que sí me ha llamado la atención, porque bueno, no puedo decir como todos los hechos, porque sería irresponsable en parte, pero sí se está dando esto de, en esta disputa tan feroz que les decía del control, otra vez, ¿no? O sea, que no es nuevo, pero otra vez está dando por el territorio y de la entrada de este nuevo cártel. Lo que sí he observado es que traen como, o sea, que les dan, prestan auxilio, no sé, a alguna persona baleada o no sé, herida, de un grupo contrario, y el otro grupo lo está tomando como personal, como si la iglesia o esa parte de la iglesia estuviera tomando partido por un cártel. Eso sí lo hemos observado. O sea, no es que ellos estén condenando, provocando, sino por hacer su trabajo, por prestar un apoyo humanitario, que en este caso del padre Gallo y del padre Morita era darle la extrema unción, ¿no? O socorrer a un herido que llegó a la iglesia a pedir auxilio. Por hacer un trabajo humanitario, que es lo que hacen, ya se convierten en enemigos porque están ayudando a alguien del grupo contrario, ¿no? Esto sí. Sí hay hechos que están sucediendo, no solo en esa región, y en este contexto que les digo de disputa entre unos y otros. Ya, gracias. Y la primera pregunta, Beto, no la escuché bien. Era para confirmar, los sacerdotes vivían allí en esa región y tenían mucho tiempo viviendo allí. ¿Puedes repetir la pregunta, Alberto? Sí, la primera pregunta es, perdón, para dar un poco de contexto, los sacerdotes tenían tiempo viviendo allí en la comunidad, no iban y venían. No, tenían mucho tiempo. En la comunidad, bueno, en realidad habían estado y luego se van a otra parroquia y así tenían pues alrededor de 5 años ahí en Cerrocagüe, pero en la Tarahumara, pues cerca de 40 años ambos, ¿no? Los dos eran originarios de Monterrey, Nuevo León. Y bueno, a partir de que se ordenan, los trasladan a otras partes. Y hace ya casi 40 años llegaron a la misión de la Sierra Tarahumara, ¿no? Sí. Y estaban. Pero el que tenía más ahí creo que era el padre Morita. El padre Morita. Pero pues son parte de la Sierra, ¿vale? Sí, gracias, Patricia. Pati, ahí en la mañanera, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, señaló que había 2 personas más que estaban desaparecidas ahí. Entiendo que una era una mujer, que habían liberado a una niña. ¿Qué información se tiene al respecto, Pati? Lo que se sabe es que antier, la versión oficial, ¿no? Es que antier, por la mañana, llegaron a un, bueno, privaron de la libertad a 4 personas,
dos hombres, una mujer y una menor de edad, ¿no? Una persona menor de edad. Y después, y de ahí, también privaron de la libertad al guardia, al guía de turista que les comentaba, ¿no? El guía de turista es el que balean o así, pues sí, lo agreden con armas de fuego, y es el que dejan en la iglesia, y él pide auxilio, ¿no? Él es. Entonces, hay 7 personas desaparecidas, 3, perdón, que ya pues aparecieron, que sabemos que están asesinados, y las de las otras 4 hasta ahora no se sabe dónde están. De hecho, una persona el hijo del guardia fue el que empezó a denunciar, pues, o a exigir que apareciera su papá en Twitter, ¿no? Ricardo Palma se llama el hijo, y empezó a pedir a las autoridades que lo buscaran, porque estaban poniendo mucha atención en los sacerdotes, pero que también exigía lo de su papá, y ahí él también reveló ahí en las redes sociales que había otras 4, él decía turistas desaparecidos. Hasta ahorita no tengo confirmado si eran turistas o si eran de ahí, pero sí son otras 4 personas, eso sí se... Sí, ya está reconocido oficialmente. ¿El testimonio de quién es que por el que se sabe que fueron asesinados los sacerdotes y el guía de turista? No hay identidad de quién, pero es gente que estaba ahí, por la iglesia. Okay. No, o sea, no, pues, obviamente ya. No. Es la versión de la casa diocesana, por decirlo, pues. Exacto, y también de las autoridades. De las dos. En un comunicado reconocen esto, ¿no? Se menciona mucho turistas. Yo entonces me intuyo, Patti, que esa es una región, una zona que es como un destino visitado, como parte de los atractivos que hay en la región de la Sierra Montañosa de la Tarahumara. ¿Es turístico esa región, esa zona, ese lugar donde ocurrió el crimen? Sí, no, o sea, fue turística. Hace mucho tiempo que es muy común ver ahí a hombres armados, ¿no? Con armas largas, y esa misma situación ha inhibido un poco el turismo, pero aún así sigue habiendo turismo. Por ahí es una zona hermosa, ¿no? Es como el alto, así está muy bonito, y ahí es una de las estaciones del Chepe, ¿no? Del famoso Chepe, y pues los paisajes son hermosos, está muy bonito, hay muchos lugares turisteables, por decir así, que se visitan, ¿no? Es una misión muy, muy linda, pero sí, de bastantes años para acá se ha inhibido un poco el turismo. Aún así hay, y aún así, pues todos los turistas que van, nacionales o extranjeros, te lo pueden decir, ¿no? Han visto hombres armados, han visto, es una convivencia muy común, ¿no? Con este tipo de personajes. Ya, pues Patricia Mayorga, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que estás pues muy movida ahí de un lado para otro, y que la gente allá también está muy cimbrada, muy sacudida. Queremos comentarle también que platicamos con 2 sacerdotes que también están por esa zona, y pues está la conmoción que nos pidieron no hablar, sino hablar en otro momento. Así que usted podrá imaginar pues cómo está cimbrada ahí la comunidad, las poblaciones, y pues el gremio periodístico y particularmente medios de comunicación como Raichali, que trabajan pues ahí, tierra adentro, periodistas de a pie trabajando precisamente con estas poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y periodistas de a pie que están ahí haciendo el trabajo, corriendo esos riesgos, y pues se tendrá que tener alguna reunión también. Ya estaremos dando seguimiento a eso, Patti, porque pues tendrán que tomar medidas. Por lo pronto, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y sí, ojalá que esto cambie para bien algo. Gracias y buen día. Buen día, Patti, ojalá que sea así. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Bye, bye.